Nacional del Agua lanzó este programa de huella hídrica. ¿Qué busca? Que las empresas hagan una medición del volumen de agua que realizan en sus actividades, pero además y sobre todo que reduzcan ese volumen de agua y que realicen acciones de valor compartido en sus cuencas en beneficio de las comunidades. Las empresas se acogen voluntariamente a este programa y luego de un año, si cumplen con todos sus compromisos, la autoridad les da un certificado azul que les reconoce como empresas hídricamente responsables. Hoy hemos entregado el primer certificado azul. ¿Qué buscamos también? Fortalecer la relación entre el Estado, la empresa y la comunidad. Buscamos que en cada cuenca se realicen acciones de valor compartido que permitan mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Necesitamos reducir los consumos de agua, sí, pero también necesitamos que las empresas contribuyan en el fortalecimiento de la relación con sus comunidades en sus cuencas. Sí, ¿este reconocimiento solo está dirigido a empresas privadas, también públicas? Está dirigido a cualquier usuario de agua, empresas públicas, privadas, pequeñas o grandes, que utilicen el agua como insumo principal en sus actividades. Sí. En el caso de las empresas públicas, ¿ha habido interés en participar en este importante reconocimiento? Estamos aún en una etapa inicial, tenemos 3 empresas privadas que están inscritas y la invitación está realizada. Creemos que sobre todo es importantísimo que otras empresas a partir de esta experiencia se animen y se incorporen a este programa. Este programa no busca una fiscalización, no busca entrar a información que pueden tener de carácter confidencial. Lo que este programa busca es poner en evidencia las acciones de responsabilidad social que realizan las empresas en favor de la comunidad, el buen uso del agua que hacen. Son experiencias que van a mejorar la cultura del agua, van a mejorar la valoración de la población hacia el agua. Y buscan, como les digo, sobre todo esto, fortalecer esta alianza estratégica que debe existir entre en cada cuenca, entre el Estado, la empresa y la comunidad. ¿Qué periodo de vigencia tiene este reconocimiento? Le damos por un periodo de vigencia de un año porque también no es el fin, ya obtuve mi certificado, sino también hay que seguir siempre acompañando para que estas acciones de buen uso del agua, de responsabilidad social, continúen a lo largo del tiempo y sea un proyecto sostenible. Se ha mencionado que el agricultor de agricultura es el que consume más agua en nuestro país. Imaginemos que también empresas de carácter agroindustrial u otras que también utilizan este recurso vital también se animarán a participar en este importante reconocimiento. Hacemos la invitación para que las empresas de los diferentes sectores, agrícola, industrial, energético, se animen a participar en este importante proyecto.